Por favor, háganse a un lado. No queremos curiosos. Apártense, vamos. Estamos trabajando. Váyanse, por favor. Despejen la zona. ¿Has encontrado algo? Nada. El mismo modus operandi. Trata de que la prensa se vaya. Están caminando sobre los posibles vuelos. Lo intentaré. Despejen la zona. No podemos darles información ahora. Es obra del estrangulador de Rothschild, Neil. Sin comentarios. Con este ya son 5 asesinatos en 3 meses. En 11 semanas, Terry. ¿Qué se propone hacer la policía? En este momento intentar que vosotros no piséis las huellas. Vamos, váyanse. Despejen la zona. Váyanse de aquí. Vamos, vamos, no se hagan los remolones. Aléjense de este lugar. Fuera todos. Vamos. Willy. Echa a la prensa y pon esto en orden. Yo voy al hospital. Entra en el quirófano número 1. Sí, el de la izquierda. Por aquí. Sí. Bien, todo ahí, está a punto, enfermera. Es. Dispuesta para suministrarle oxígeno. Sí, doctor. Todo está dispuesto. Oxígeno preparado. Antes quiero hacerle un electroshock. Cuidado, despacio. Nosotros lo trasladamos. Pónganla aquí, enseguida. Vamos, vamos, no se entretengan. Déjenos sitio, por favor. Vamos a ver. Con cuidado. Así. En unos segundos la tiene a su disposición. Dese prisa, enfermera. No se vaya de mi lado. Cuando quiera, doctor. Muy bien. Un momento, por favor. Enseguida les dejamos sitio. Preparados para tratamiento de shock. Pongan las almohadillas. Atrás, todos atrás. Electroshock. ¿Están listos? A ver, ¿cómo está su pulso? El pulso va muy lento, doctor. Bien, siga comprobándolo. Verifiquemos la presión sanguínea. A propósito, ¿se sabe quién es? Juana Pérez. Comprendo. La noto muy fría. Veamos su temperatura. A ver si ha disminuido su presión arterial. Doctor Silvers, le llaman al teléfono. Doctor Silvers, le llaman al teléfono. Su pulso está aumentando. Muy bien, comprueben de nuevo la presión sanguínea. La presión se mantiene, doctor. Bien, vigile las constantes vitales. Sí. Parece que reacciona. No quisiera aplicarle un segundo electroshock. Diga, doctor, ¿se salvará? Esa mujer ha sido golpeada, estrangulada y enterrada al menos durante 5 o 6 horas. Ha tenido suerte de que la fosa no fuese profunda y la tierra blanda. Sobrevive porque se ha enfriado mucho. ¿Qué? El cuerpo necesita menos oxígeno cuando está frío. Oiga, doctor, anda suelto un tío que ha matado a 4 mujeres. Esa mujer es el único testigo. Quisiéramos saber si se va a salvar. Aún está inconsciente y en grave estado. Pero no tiene huesos rotos ni lesiones internas. Si supera el estado de shock. ¿Cuándo lo sabrá? Cuando despierte y nos lo diga. ¿Has encontrado algo? Poco. Es un tipo limpio y meticuloso, como siempre. No tan meticuloso. A esa la dejó respirando. Sí, parece que la arrastró por aquí. Pero ella aún se estaba defendiendo. Tiene razón. Por ahora. La arrastró por el agua. Se vería apurado. Seguro, la tumba no era tan profunda como las otras. Por eso se pudo salvar. ¿Eh? La temperatura del cuerpo baja y vives con menos oxígeno. Tal vez vio a alguien que se acercaba y tuvo que salir corriendo. Es posible. ¡Teniente! Del hospital. Soy Quinn. Se ha salvado y ha salido de cuidados intensivos. Voy para allá. Muy bien.
Hola. No se asuste. Estaré solo un momento. ¿Dónde estoy? En el hospital municipal. ¿Quién es usted? Teniente de policía, Quinn. Quisiera tomarle declaración. Yo... no... no... no puedo. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo se llama? ¿Es usted policía? Sí, me han asignado su caso. Quiero que me cuente qué sucedió anoche. ¿Qué día es hoy? ¿Puede identificar al hombre que la ha atacado? ¿Un hombre me ha atacado? ¿No recuerda usted que la atacarán? No. ¿Qué es lo último que recuerda? Yo no. ¿Usted no qué? No recuerdo. No recuerdo nada. ¿Nada? No. Perdone que insista. ¿Cómo se llama? No lo sé. Está bien, teniente. Déjenos solas. Hola, me llamo Addie Coleman. El doctor Beck me ha pedido que pase a ver cómo se sentía usted al despertarse. ¿Es usted doctora? Sí, psiquiatra. Se encuentra usted muy segura aquí y puede hablar conmigo. Dígame cómo se llama. Cuando lo encontraron no llevaba ningún documento. No lo sé. Cualquier cosa que me diga será mantenida en riguroso secreto. ¡Dios mío! ¿Qué ha pasado? Tranquilícese. ¿De dónde es usted? ¿Dónde vive? No me acuerdo. ¿Qué edad tiene? ¿No puede usted recordar nada? ¿Un amigo? ¿Un lugar? Tal vez una canción. Escuche, mire, de verdad, quiero ayudarla. Ha pasado una terrible experiencia. Cuénteme qué es lo que recuerda. Oscuridad. Me duele la cabeza. Abrí los ojos y me encontré en esta habitación. Cálmese, cálmese. Vamos, escuche. Es normal en su lugar sentirse asustada y confundida. Lo que le ocurre a usted es solo transitorio. ¿Puede usted ayudarme? Creo que sí. Si usted me deja. ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no puedo recordar? No lo sé exactamente, pero lo descubriremos cuando trabajemos juntas. Parece que lo que le ha ocurrido es tan horrible que no puede recordarlo, ni se esfuerce en intentarlo ahora. Bien, trate de descansar. Hasta luego. ¿Qué demonios pretende usted? No puede entrar así por las buenas en la habitación de un paciente. Siento haberla molestado, doctora, pero tengo que hablar con ella y he de hacerlo ahora. No vuelva usted a entrar ahí. Ni siquiera puede decirle su nombre. ¿Pero qué le pasa? Es una reacción disociativa, desorientación y pérdida de la memoria debido a un trauma muy grave. ¿Eso quiere decir que tiene amnesia? Sí, creo que es psicológica, no orgánica, pero tengo que ver los análisis. ¿Cuándo podré hablar con ella? Pues es difícil decirlo, dentro de 2 horas, 2 días, 2 meses, no lo sé. ¿Dos meses? Su recuperación depende de su seguridad emotiva. Si pudiéramos encontrar a alguien que la conociera,
Un amigo, un familiar. Necesito hablar cuanto antes con esa mujer. Haré todo lo posible, teniente, aunque eso llevará tiempo. Pero no tenemos tiempo. Oiga, teniente, si la tosiga demasiado, si le cuenta a destiempo lo ocurrido, solo conseguirá profundizar sus temores y hará que su memoria retroceda aún más. Deje que vuelva poco a poco a la realidad, que comience a sentirse segura otra vez. Pero no lo entiende usted, doctora. Esa mujer está en peligro. Ni se le ocurra decírselo. Podríamos perderla para siempre. Enfermera, desconecte la televisión y el teléfono de la habitación de Juana Pérez. Sí, doctora. De acuerdo. Le concederé tiempo. Pero espero que pueda ayudarnos antes de que nos encontremos con otro cadáver. Lo entiende, ¿verdad? Nada de esto a la prensa. No quiero que nadie sepa que esa mujer está viva. ¿Qué han dicho del laboratorio? Nada. Ese tío es escurridizo. Nunca deja nada. ¿Qué hay de las huellas? La lluvia ablandó demasiado el terreno. Dicen que podía calzar entre un 40 o un 44. Pues sin duda calza un 43. Y esto es todo. Quiero que busques en las denuncias de mujeres desaparecidas las que coincidan con Juana Pérez por su peso, altura, edad, etcétera, etcétera. ¿En la región? En la región, en el estado, en todo el país. Quiero saber quién es. Eso llevará días. Que Carrie te ayude. Tienes 24 horas. ¿Qué estás esperando? Quiero que sepas que yo no tengo nada que ver en este asunto. ¿Con la mujer asesinada? Ya lo sé. Entonces, ¿no lo sabes? No sé qué. ¿Qué es esto? ¿Una adivinanza? ¿Qué sucede? La víctima del hospital tiene amnesia. El estrangulador de Rothschild ha fallado. Creí que este era mi caso. Y lo es. Entonces, ¿por qué anulas mis órdenes? Porque soy el jefe. La vida es una cadena de órdenes. Tú les ordenas a ellos y yo a ti, ¿vale? Pero yo no quería que esto apareciera en la prensa. Ya lo sé. Por eso hay gente como yo, encargada de gente como tú. Esta comunidad está asustada. Si tenemos un testigo vivo, quieren saber qué pasa. Porque se sienten más seguros. Nos aprecian más. Y si ellos nos aprecian, yo te aprecio a ti. Tómalo como una forma de comprendernos mejor. Yo anulo tus órdenes en un acto de amistad. ¿Y si ese individuo lee las titulares y se larga de la ciudad antes de que lo cojamos? Eso es lo que yo quisiera, teniente, que se largara de la ciudad. Seguiría asesinando en otro lado. Pero no lo haría aquí. O he de ocuparme de todo el mundo. Mi trabajo es proteger este lugar. Si ese tipo no ha huido, esa mujer es ahora su objetivo. Entonces protégela, coge al asesino. ¡Ese es tu trabajo! ¿Eh? ¿Qué es un electroencefalograma? Una prueba que nos permite saber si hay lesiones en el cerebro. Electroencefalograma. Mostrando gran ignorancia, extrañábase un portugués que ya en su más tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Espere, espere aquí un momento. Vuelvo enseguida.
Bueno, 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 cálmese, cálmese. Soy el teniente Quinn. Cálmese. Tranquila. No sé cómo logró salir. Estaba ahí y de repente desapareció. Váyase a casa, le buscaré sustituto. Si hubiese sabido que sus hombres no eran capaces de hacer el trabajo, le hubiera dicho a alguna de mis enfermeras que la vigilara. No vigilábamos por si ella escapaba, vigilábamos por si alguien entraba. El comportamiento típico de un amnésico es caminar sin rumbo, hay que vigilarlo siempre. Espero que no se haya causado ningún daño. Si alguien le hubiese dicho que estaba en peligro, no se hubiera ido a pasear sin más ni más. Esa mujer ya tiene bastante de qué asustarse. Lo único que le faltaría saber es que encima hay un asesino que la busca. El miedo guarda la viña, protege a la gente de andar corriendo riesgos, y eso es lo que ella necesita. Esa desgraciada ya tiene suficiente miedo en el cuerpo. La pobre ni siquiera recuerda quién es. He leído el periódico. Alguien ha intentado matarme. He visto mi foto en el periódico. Siéntese y tranquilícese, por favor. No quiero sentarme. Quiero que usted me ayude. No puedo ayudarla si se va de aquí. Usted no me ayuda. Quiere hacer ver que me ayuda, pero no es cierto. Está en su derecho a sentir miedo. Usted me está ocultando cosas. No me ha dicho todo lo que sabe. Este es un caso muy difícil. Estamos tratando de resolverlo. ¡No me venga con ese rollo psiquiátrico! Quiero respuestas. ¡Respuestas! Y yo quiero que usted se tranquilice. Quiero que se tranquilice. ¡No quiero tranquilizarme! No se ponga histérica, está usted... ¡Ya lo sé, que me ponga histérica! Entiendo cómo debe sentarse. No, usted no entiende cómo me siento. ¿Ha visto alguna vez su foto en los periódicos sabiendo que usted no sabe quién es esa persona? No. ¿Entonces? Pero tiene que confiar en mí, porque yo sé cómo ayudarla si me deja hacerlo. Le daré algo para que se calme, porque no quiero que se haga daño. Por favor. Mi consciente es todo lo que me queda. Si usted me lo quita, ya no seré nadie. Está bien. Vamos. Vamos. Quiero que se encuentre cómoda. Si desea dormir, dígamelo. Le suministraré un sedante y descansará. ¿Puede decirme qué sintió cuando vio el periódico? Sentí miedo, mucho miedo y frío. Eso es que hacía frío cuando la encontraron. Y usted asocia el frío con lo que le ha pasado. Bueno, no sé si es la memoria o qué. Tuve esa visión. Duró solo un minuto, pero no sé qué significa. ¿Recuerda lo que vio? Árboles, altos, árboles muy altos. Y el soplar del viento y las ramas que venían hacia mí. Sí, y era de noche. Sí, muy bien. Eso es estupendo. Sí. Su memoria que está tratando de salir a la superficie. Es maravilloso. Sí. Ahora es mejor que descanse y trate de dormir. Mañana hablaremos otra vez de esto. ¿De acuerdo? Descanse. ¿El estrangulador de Roadside intenta matarme? No lo sabemos, pero no lo conseguirá. Las visitas han concluido. Se ruega a los señores visitantes que abandonen el hospital dentro de 5 minutos. La próxima hora de visita comenzará mañana a las 7. Aquí centraliza. Soy la señorita Carrocer. ¿Puede darme el número de la habitación de la víctima del estrangulador?
Quisiera enviarle un ramo de flores. Un momento, señor. Voy a mirarlo. Hay un hombre en la línea 87. Pregunta por la víctima del estrangulador. Hágalo esperar. Manténgalo en línea. Pon un rastreador en la 87. Lo siento, señor. No sé en qué habitación la han puesto. Si es amable de esperar un minuto, localizaré un médico y le preguntaré. Oiga. Oiga. No ha colgado. La llamada procede de uno de los teléfonos públicos de aquí. Es este. Acordónalo y que vengan los de huellas. ¿Por qué no habrá colgado? Así podríamos localizarlo. Es un tipo muy listo, Willy. ¿Cómo habrá tenido el valor de venir aquí? Nos está tomando el pelo. Y esto quiere decir que volverá. No bebas esa porquería. Deja que el café ataque primero al don. Así estarás más débil cuando empiece contigo. Tengo el estómago de acero, Willy. El café no tiene ninguna posibilidad cuando llegue a él. Y los informes de los desaparecidos. Aquí están. Tú sabrás lo que haces con tu cuerpo. Eso es una brutalidad policial. ¿Están al día? Hasta las 10 de ayer noche. ¿Están aquí todos? Solo los que corresponden a su descripción. Pues empecemos. Ella no está ahí. ¿Cómo lo sabes? Ya los he mirado. Vamos a repasarlos. Los he repasado dos veces. Oye, vas a terminar con una úlcera. Cómete un donut. No quiero un donut. Quiero coger a ese Teniente individuo. Teniente Quinn. Sí, pero... Hemos encontrado un coche abandonado, un sedán 81 azul, en la carretera, junto a unos árboles. ¿Nombre y dirección? Sí, y es de aquí, Manning, una tal Victoria Schaefer, By Drive 27443. Gracias. Esa podría ser nuestra Juana Pérez. ¿Por qué me llaman Juana Pérez? Así llamamos a la gente que no sabemos quién es. Y acabaré siendo esa. ¿Mm? Que no soy nadie. Ay, no he querido decir eso. Es que de alguna manera tenemos que llamarla. ¿Prefiere usted que la llamemos de otra forma? No, Juana me parece bien. Solo que me hace sentir como un personaje de los libros de escuela. ¿José juega con Juana? Eso está bien, recuerda libros. Magnífico. Cuando pase primero elemental, me emocionaré. Quiero ser alguien otra vez. Usted es alguien. Lo que no sabemos, ¿quién? Coche 4, vaya al 27443 de By Drive. Averigüe quién es Victoria Schaefer, propietaria de un coche abandonado. Enseguida. ¿Por qué tanta prisa? Quinn cree que pertenece a Juana Pérez. Buenos días. ¿Se acuerda de mí? A usted le recuerdo. De mí me he olvidado. Para Victoria Schaefer, de un admirador. ¿Es usted el admirador? Sí, eso parece. ¿Quién es Victoria Schaefer? Creí que usted lo sabría. Parece cansado. Pronto me iré de vacaciones.
Un mes, al sur. ¿Soy yo, Victoria Schaefer? Aún no lo sabemos. Estamos en ello. Si lo descubre, me lo dirá. Téngalo por seguro. Teniente. ¿Me han violado? No. Gracias. Esta es una introducción al idioma francés. Lección primera. J'ai perdu une plume dans le jardin. Pase. Teniente. Acabo de saber que Victoria Schaefer se encuentra aquí. ¿Puedo verla? ¿Quién es usted? Me llamo David Schaefer. Soy el esposo de Victoria. ¿Dónde está? ¿Cómo es que no ha aparecido usted antes? Estaba fuera. Deja que hable él. Estaba de viaje de negocios. No tenía ni idea de que hubiera problemas hasta que regresé a casa. Yo estaba allí cuando el taxi llegó. ¿Cuándo fue la última vez que habló con ella? El lunes por la noche, cuando me dejó en el aeropuerto. ¿No llama usted a casa cuando se va de viaje? Llamé, pero no me contestó nadie. Aunque eso es normal en Tori. Dijo que se iría unos días mientras yo estuviera fuera. A Tori le gusta irse de vez en cuando para pensar. Oiga, luego contestaría sus preguntas. Ahora, si no le importa, quisiera ver a mi mujer. Hola, soy la doctora Coleman. ¿Dice que es usted su marido? Sí, David Schaefer. ¿Cómo está? ¿Puedo verla? ¿Le molestará que le haga unas preguntas a este señor? Disculpe, teniente. Tendré que repetirle que esto es un hospital y no una comisaría de policía. Usted no tiene ninguna autoridad legal aquí. De hecho, tampoco la tengo yo. Y Juana no está... Victoria. Victoria no está aquí bajo arresto. Ni siquiera bajo custodia. En cuanto a su pregunta, señor Schaefer, depende de Victoria. Si ella quiere verlo, puede hacerlo. Si a ella le gusta la idea... A mí me parece excelente. Gracias. ¿Has comprobado sus documentos? Sí, es el marido. He husmeado por la casa. Está llena de recuerdos de los dos. Fotos, diplomas, detalles íntimos. Créeme, es gente de mucha pasta. El estrangulador la atacó seguramente cuando volvía del aeropuerto. El coche estaba en la carretera que enfila hacia su casa. ¿En el coche había huellas? Encontramos lo mismo de siempre. ¿Parece a usted que yo pueda vestirme así? La verdad, no creo. ¿Es usted profesora de inglés? ¿Cómo lo sabe? Su esposo me lo acaba de decir. ¿Estoy casada? ¿Y su marido está ahí fuera? No se me había ocurrido pensar que tuviera marido. Pues así es. Si no quiere usted verlo ahora, no tiene por qué hacerlo. Se me acaba de ocurrir algo espantoso. ¿Qué? Imagínese que recupero mi vida otra vez y descubro que es un desastre. Tiene aspecto de ser un hombre muy agradable. Si no me gusta, ¿puedo desecharlo? Si usted lo desecha, yo me lo quedo. Ah, y se llama usted Victoria. Él la llama Tori. 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 Tori Pérez. No. Tori Schaefer. ¿Le gusta? No. Bueno, a nadie le gusta su nombre. ¿De veras? Prefería llamarme Juana. Muy bien. Que pase. Creo que será mejor que le vea usted a solas. Estaré ahí fuera por si me necesita. ¿Conforme? Bien. Pase. Hasta luego. Hola. Hola.
conoces? No. ¿Cómo estás? Dicen que muy bien. Lo siento. Esto es muy extraño. Los encuentros sorpresas son difíciles. ¿Cómo no vienes a menudo? Lo siento. ¿David? Sí. Háblame algo de nosotros. Hace 2 años que estamos casados. Tenemos una casa en la bahía. Tienes 32 años. Eres profesora de inglés en la universidad y en este momento tienes una excedencia. ¿Hijos? Todavía no. Antes querías terminar tu tesis. Viajas mucho. Te gusta hacerlo. ¿Familia? Eres hija única. Tu padre y tu madre han muerto. ¿Qué haces tú? Inversiones económicas. Me va bastante bien. ¿Tienes idea de cómo me ocurrió esto? Me llevaste al aeropuerto el lunes por la noche. Y luego te fuiste sola unos días. ¿Me fui yo sola? Sí. Sí. De vez en cuando te da por eso y te vas cuando yo salgo de viaje. Antes me preocupaba mucho y cuando empezaba a acostumbrarme, mira lo que ocurre. Te causo muchos problemas. Los vales. Sé que has pasado por algo horrible. Espero que quieras volver a casa. La idea de vivir con alguien que no se conoce sin duda debe de ser aterradora. Pero también a nosotros nos conoce desde hace solo 3 días. 3 días son toda mi vida. Usted conoce a David desde hace varios años. Si quiere recobrar la memoria, tiene que ir allí donde están sus recuerdos. Si quiere sentirse segura, tiene que estar con la gente que la quiere. Nosotros no podemos darle eso aquí. Es una propuesta angustiosa. Es posible, pero deberá usted correr algunos riesgos antes de recuperarse. Y nos mantendremos en contacto. Yo estaré siempre aquí. He decidido irme. No creo que sea una buena idea. Este hospital no es lugar para ella. Se sentirá mucho mejor en su casa con alguien que la vigile. Sería más fácil vigilarla aquí en el hospital. Tendremos que movilizar varios hombres para protegerla en su casa. ¿Vigilará nuestra casa? La señora Schaefer, su mujer, es la única persona que puede identificar al asesino. Comprenderá que queramos protegerla. Pero el asesino no sabe dónde vive. ¿No le parece que tantos hombres alrededor de la casa atraerá más la atención? ¿Quiere correr riesgos? No. Teniente, yo creo que solo yendo a casa descubriré quién soy. Hasta que no lo consiga, no podré ayudarles. El caso no es lo único que me preocupa. ¿Es aquí donde vivimos? Sí. ¿Nada de todo esto te resulta familiar? No.
¿Dónde quiere que nos pongamos, teniente? Cubran las entradas. ¿Quieres que te enseñe la casa? Sí, claro. ¿Te parece tan delirante como a mí? Pues sí. ¿Qué? ¿Nada? No. Cabo San Lucas, México, hace 2 años. Ahí es donde nunca lavas un plato. Oh. Oh. ¿Mis diplomas? Ajá. ¿Ah? Tal vez han sido pensados para una ocasión como esta. Cuando alguien no recuerda si es o no inteligente, al menos lo puede leer en los diplomas. Aún conservas tu sentido del humor. Lo que demuestra que la conversación no está relacionada con el cerebro. ¿Crees que el teniente sabe lo que hace? Pues no lo sé. Solo hace 3 días que le conozco. Creo que tiene deformación profesional. ¿Cuán dolorosa ha sido tu ausencia, querida? Quisiera una habitación para mí sola. Necesito tiempo, David. Para mí, aún eres un extraño. Claro, lo comprendo. No quiero que hagas nada que te haga sentir incómoda. Dormiré en la habitación de los huéspedes. Gracias. J'ai perdu une plume. Dans les jardins. Dans les jardins. De mon oncle. De mon oncle. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Thank you.
tenido una pesadilla. Oh, lo más seguro. Tranquilízate. Creí que alguien había entrado en tu habitación. Tranquilízate. Ya ha pasado. Volveré enseguida. Voy a ver quién llama a la puerta, ¿oh? Tranquilízate. No. ¿Se puede saber qué ocurre? Ha tenido una pesadilla. ¿Ha intentado entrar alguien? No, no lo creo. ¿Ustedes no duermen nunca? Yo tomo mucho café. Ya. Teniente Quinn, aquí 16. Habla Quinn. Ha habido otra víctima, Cyprus Park. Es una deportista. En 5 minutos estoy ahí. Por supuesto, la víctima es una mujer. La diferencia ahora es que se ha encontrado una nota junto a la víctima. Lamentablemente, no sabemos lo que dice dicha nota. No obstante, aquí tenemos junto a nosotros al teniente Quinn, que es el encargado del caso desde su comienzo. Teniente, ¿podría hablar un minuto con usted? Se ha encontrado una nota junto a la víctima. ¿Podría decirnos qué dice esa nota? No, lo siento. Teniente Quinn, se ha producido ya el sexto asesinato del estrangulador de Rothschild en esta comunidad. ¿Podría usted darnos alguna información? Sin comentarios. ¿Y qué hay de la quinta víctima que está en el hospital y padece amnesia? ¿Nos puede dar alguna información sobre ella? No. Una vez más, parece que la policía no quiere colaborar con los servicios informativos. Mientras tanto, el estrangulador... ¿A esa mujer? ¿Está loca o qué? No se preocupe. Siga. Vámonos. ¿Por qué me hace esto? Aún soy joven para morir de un infarto. ¿Ah, sí? Pues no parece usted tan joven. ¿Será que tomo demasiado café?
¿De qué iba usted huyendo? No lo sé. Cuando vi el cuerpo de esa chica por la tele, sentí que todo era por mi culpa. No debe sentirse culpable. ¿Y de quién es la culpa? La culpa es mía, todo el mundo lo piensa. ¿Tiene usted novia? ¿Está casado, teniente? No, pero usted sí. Eso parece. ¿Quiere que la lleve a casa? Aún no. En casa me siento incómoda. Lo siento por ese hombre, por David. En casa hay fotos nuestras, por todas partes. Y se diría que éramos muy felices. ¿Quiere venir a la ciudad conmigo? A ver fotografías. Fotos de archivo, pueden hacerle recordar algo, vale la pena intentarlo. De acuerdo, intentémoslo. Aquí Quinn, 16. Habla 16, adelante. Oye, llamad a David Schaefer y decidle que tengo aquí a su mujer. Bien, teniente, comprendido. La doctora Coleman dice que hay dos formas de recuperar mi memoria. Una es esperar a que vuelva lentamente. La otra es la de enfrentarse de lleno con el asunto. Algo así como horrorizarme para recordar. Ese es el camino más rápido. ¿Por qué no hizo eso al principio? No lo sé. Tengo amnesia, ¿recuerda? Usted no ha olvidado eso, ¿por qué? Ella dice que podría enloquecer. Quizá tenga razón, no lo sé. Lo reconozco. Tal vez, si me contara usted todo lo que ha ocurrido. En adelante no quiero que se calle usted nada. Muy bien, ¿qué quiere saber? Dígamelo todo. Venga, pasemos ahí. Mire, todo comenzó hace 11 semanas. Lisa Melbourne, 19 años, la encontramos ahí mismo. Alba Goldman, encontrada 9 días más tarde, en ese lugar. Luego Janet Lewis, 27 años. La encontramos ahí 2 semanas más tarde. 10 días después, esta chica, Kramer, ahí. Todas las víctimas con características semejantes. Mujeres jóvenes estranguladas, cuerpos desnudos encontrados en una fosa poco profunda, en apartados lugares. Ninguna por motivos sexuales. 2 semanas después la encontramos a usted ahí mismo. Si no puede soportarlo, lo dejo. No, continúe. La víctima de hoy todavía no ha sido identificada. ¿Qué saben del asesino? Tenemos un perfil psiquiátrico basado en su forma de actuar. Es de impulsiva personalidad y sin duda goza matando, sobre todo con la publicidad que consigue. Estoy seguro que se lee todas las revistas y periódicos y que ha visto todos los programas de la tele. Nosotros evitamos la publicidad. ¿Cree pero que lo cogerán? Se lo garantizo. El gusto por lo dramático de ese individuo lo llevará a exponerse cada vez más y más. Lo cogeremos. Empecemos. Siéntese. Este es el archivador de los tipos posibles. Mírelos con detenimiento. Si hay algo que le llama la atención, estaré ahí en mi despacho. De acuerdo.
ha habido ninguna foto que le haya hecho sentir algo? ¿Escalofríos, cosquillas, nada? Tengo una idea. ¿Cuál? ¿Por qué no me lleva al lugar donde me enterraron? Si eso no me hace reaccionar, no creo que nada lo consiga. No sé si debo hacerlo. Es una decisión mía. Gracias. Es ahí arriba. ¿Seguro que quiere pasar por esto? Sí. Adelante. Dígame lo que pasó. El jueves al amanecer me llamaron para decirme que habían encontrado otro cuerpo. Cuando llegué aquí, la estaban sacando de la fosa. Estaba desnuda, la habían estrangulado y estaba más fría que un témpano. Nadie creía que estuviera usted viva. La estaban envolviendo en una sábana para llevarla al depósito cuando el médico detectó señales de vida. Pretende trayéndola aquí. Déjela en paz. ¿Quiere? Ella lo ha querido. ¿Cree que ella es capaz de tomar ese tipo de decisiones? Ni siquiera sabe quién es. Pero quiere saberlo. Ya estoy bien. Para usted solo cuenta su trabajo. No le importa lo que le pase a ella. Me la llevaré de aquí. En casa estará mejor. ¿Cómo nos ha encontrado? Llamé a la policía. El oficial Dean me dijo que usted la trajo aquí. Dios mío, ¿no cree usted que se ha excedido? ¿Nada nuevo, Dean? El capitán quiere verte. ¿Has oído alguna vez hablar de un tal Rudolf Faber? Rudolf Faber. Suena a bailarín vienés. ¿Por qué? Es un psíquico. ¿Un qué? Un psíquico. ¿Uno de esos tipos que se comunican con los espíritus? No tengo ni idea. Lo he llamado para que te eche una mano. Yo no necesito que nadie me eche una mano. ¿Necesitas algo, Quinn? Hasta ahora no tienes nada. Traer a un psíquico es una bobada. Va a convertir este caso en un circo. Dime que has descubierto algo o traigo al psíquico. Oh, por favor, no... Dame 48 horas, tengo una idea. ¿Quieres que te la cuente? No, no me interesa.
Si funciona, estupendo. Si no, la culpa será solo tuya. No hay por qué gritar. Mi sordera ha desaparecido desde que no tomo café. Quiero resultados en 48 horas. O tu compañero será ese bailarín, ¿vienes? ¿Cómo se pronuncia esto? ¿Stapa? Voy a abrir. ¿Puedo pasar? David, déjale entrar. No fue culpa suya. ¿Cómo está usted? Sigo viva. Ya es algo. ¿Ha recordado alguna cosa? No. ¿Se van a ir de viaje? Lo estamos pensando. Ella no está segura aquí. Usted mismo lo ha dicho. Sí, pero quieren que yo coja ese loco, ¿verdad? Tengo una idea, si ustedes están de acuerdo. ¿Qué se le ha ocurrido? Una rueda de prensa. Estoy seguro de que podemos atraerlo. Todo el mundo cree que usted está en el hospital y la prensa desea hablar con usted. Hablará con ellos en el hospital. La sacaremos de allí en cuanto termine. No correrá ningún riesgo. No me gusta. ¿Qué se propone hacer? Sencillamente, engañar a la prensa. ¿Es cierto que no recuerda usted absolutamente nada? Así que desde entonces padece usted amnesia y no ha podido identificar al asesino. Hasta ayer por la noche no podía recordar nada. Ahora ya recuerdo quién soy. Lo recuerdo todo, pero la policía me ha dicho que no lo diga. ¿Recuerda quién la atacó? ¿Podría identificar al asesino? Si lo viera, sí. Ahora estoy trabajando con la policía para hacer su dibujo. Estamos seguros de que en cuanto hagamos circular esos dibujos, alguien podrá reconocer al asesino. ¿Cuándo esperan tenerlos listos? Mañana. Eso es todo por el momento. Gracias. De repente, Juana Pérez ha recordado quién es. La quinta víctima del estrangulador de Rocha y ha recuperado su memoria y está ayudando a la policía a atrapar al asesino. En la rueda de prensa efectuada en el hospital, Easton Luke estuvo presente. ¿Por qué han guardado silencio? No se ha informado antes a la prensa porque estábamos esperando una pronta recuperación de la víctima que padece amnesia. Así que no recuerda usted absolutamente nada. De modo que desde entonces padece usted amnesia y no ha podido identificar al asesino. Hasta ayer por la noche no podía recordar nada. Ahora ya recuerdo quién soy. Lo recuerdo todo, pero la policía me ha dicho que no lo diga. Bien, esto es todo por el momento, señores. Gracias. ¿Teniente? No, merci. Seulement après le travail, monsieur. ¿Qué? Bebe después del trabajo. Muy bien. Habla usted francés, ¿no? Eso parece. Estupendo. Cada vez recuerdas más cosas, ¿verdad, Tori? Desearía poder recordar todo lo que sabía antes. Thank you.
¿Se encuentra bien? Creo que sí. Salgamos de aquí. Sí. ¿Cómo sabe dónde vivimos? Ni idea. ¿Está usted bien? ¿Cómo va a estar bien? No la alcanzó de milagro. Dijo usted que tenía suficientes hombres vigilando. Ha huido. Pero encontramos esto. ¿Muy lejos de aquí? A unos 200 metros. Llévenselo y a ver si encuentran a su dueño. Le aseguro que mi vigilancia ha sido eficaz. No se ha acercado a la casa a más de 200 metros. A esa distancia ni siquiera un experto podría dar en un blanco. Ese tipo juzgó mal sus habilidades. ¿Es usted Harry Johnson? Sí. Queda arrestado. ¿De qué se me acusa? Intento de asesinato. Léele el rollo, Willy. Queda arrestado por intento. Está usted cometiendo un grave error. Traigo una orden de registro. No la necesita, no escondo nada. Ponga las manos a la espalda. Son sus derechos. Espósalo, Willy. De los Estados Unidos de América. Vámonos. ¿Dónde estaba ayer noche? En casa. En casa toda la noche, ¿no? Sí. ¿Solo? ¿Usted vive con alguien? No. Entonces supongo que no es un crimen vivir solo. Tampoco es una coartada. Encontramos un rifle registrado a su nombre. Vaya, ¿y aún está en buenas condiciones? ¿Por qué? Me lo robaron del coche nada más comprarlo. Ni siquiera pude sacarle brillo. ¿Así que siempre odiaba hacer las maletas? No, gracias. Los estimulantes no me sientan bien. ¿Qué dice ahí? Denunció la desaparición del rifle. No podemos usar eso en el juicio. Ni la más ligera evidencia. No importa, este es el asesino, lo sé. Y yo te doy la razón, pero no podemos arrestarlo, ni siquiera detenerlo. Yo lo detengo como sea. Estás loco, el capitán te descuartizará y el fiscal enterrará lo que quede de ti. Hay que soltarlo. Ah, teniente, he visto la tele esta noche y creo que tienen a un testigo que puede identificar al estrangulador de Rothschild. Estoy dispuesto a salir entre los sospechosos para demostrar mi inocencia. Será mejor que se quede muy quietecito en esa silla. Y no se mueva de aquí sin que le invite. Si sale de ahí y ella no lo identifica, no habrá más remedio que soltarlo. Lo ha pedido él. Si no lo hacemos, habrá que soltarlo igual. Llamaré a Juana.
incapaz de reconocer a su propia madre. Es posible que esta vez tengamos más suerte. Diga. Soy Quinn. Quiero hablar con Juana. Quiero decirle que puede hacer vida normal. Le hemos cogido. Un momento. ¡Tori! ¡Es Quinn! ¡Han cogido al asesino! ¿Lo han cogido? Creo que sí. Necesitamos que venga usted y lo identifique para poder arrestarlo. ¿Podrá hacerlo? Sí, claro. ¿Cuándo? Pues ahora. Si no, tendré que dejarle marchar. Iré enseguida. Es usted fabulosa. Tenemos que ver al teniente Quinn. Ah, sí, les está esperando. Pasen, por favor. Gracias. Varios hombres comparecerán aquí. Usted podrá verles, pero ellos no la verán a usted. Cada uno tiene un número. Si quiere referirse a ellos, hágalo solo por el número. Cuando los haya visto a todos, rellene esta tarjeta. Si no puede usted identificar a ninguno, dígamelo. Y cuando quiera decirme algo, escríbalo, no hable. Número uno, de un paso al frente. Vuelva a su sitio. Número dos, adelántese. Vuelva atrás. Número 3, adelántese. Vuelva atrás. Número 4, adelántese. Quítese el gorro. Fíjate con atención. Se lo ruego, señor Schaefer, no hable, por favor. Póngase otra vez el gorro. Vuelva atrás. Número 5, adelántese. Vuelva atrás. Lo siento. No, no es culpa suya. Ha sido una tontería de mi parte. Ahora tendrá que soltar al asesino, ¿verdad? Lo más seguro. Entonces esta noche saldremos de viaje. Quinn, creo que hemos dado en el clavo. Tenemos la respuesta del laboratorio del FBI en Washington sobre la nota que encontramos en la última víctima. A pesar del cuidado que tuvo ese tipo, el laboratorio ha encontrado sus huellas en el papel engomado. ¿Es Johnson, tal vez? Él es, sin duda. El estúpido se entregó a sí mismo. ¿Cuál de ellos era? El 5. El último. Ahora ya está segura. Volvamos a casa. Dentro de una hora podremos salir. ¿Se van de viaje? Adiós, teniente. Algún día iré a verla. ¿Tori? Gracias. Willy, quiero hablar con Johnson.
No me identificó, ¿verdad? No pudo, pero ya no necesitamos su testimonio. Te hemos cogido por otro lado. ¿De veras? Aquí tenemos el informe del FBI. Han encontrado tus huellas en la nota que estaba con la última víctima. Con esto y tu rifle es suficiente para meterte en Chirón, aunque el jurado sea una banda de asesinos de San Quintín. Dime una cosa, ¿por qué quisiste que te identificara? Porque sabía que no sería capaz. Entonces, ¿por qué intentaste matarla? Como una partida de ajedrez. Hiciste un movimiento falso. Así he ganado muchas veces. Perdiendo pieza. A Willy no le bastaba con que lo cogiéramos. Quería algo mejor, algo más rimbombante. ¿No es así? Quería que lo cogiéramos y encima ser el vencedor. ¿Y entonces qué hace? Nos conduce hasta él creyendo que tiene la coartada perfecta. ¿Qué coartada perfecta? Dispara sin alcanzar a un testigo que dice poder identificar al estrangulador de Rothschild. Solo que ella tiene amnesia. Sabiendo que no podrá identificarlo, él saldría libre no solo de ese cargo, sino de todos. ¿Qué hace un listo como usted trabajando en esta mierda de ciudad? Arrestar imbéciles como tú. Dime, ¿cómo se te ocurrió dejar esa nota? Porque no soy un chapucero. Odiaba lo que decía el periódico. El asesino comete un error. Todo el mundo comete errores, amigo. Ya le he dicho que no soy un chapucero. Usted me ha cogido porque es un policía de primera, no por mis errores, por su clase. Si hubiera querido liquidar a esa mujer, no habría fallado nunca. ¿No es una de tus víctimas? Pues claro que no. ¿Quieres decir que nunca te has acercado a esa mujer que acaba de irse? ¡Nunca! Si no, estaría muerta como las demás. Irás a parar a la celda más oscura de la cárcel y nunca volverás a oír hablar de ti. Encárgate de él. Si ese tipo no fue, ¿quién lo hizo? ¿Tú le dijiste a Schaefer dónde estaba el lugar donde fue enterrada? No, le dije que estabais allí, pero no le dije dónde era. Tampoco lo han dicho los periódicos. Por eso estaba tan preocupado. Tiene miedo de que ella recuerde. Y si recuerda, está sentenciada. Dice la doctora que en cuanto te sientas segura, empezarás a recordar. ¿Quieres encender la calefacción? Tengo frío. Siempre te ha gustado México. Te voy a dejar, David. Nunca permitiré que lo hagas. En México recuperarás la memoria. Estaremos muy lejos de aquí.
Los dos solos otra vez. Encuentro bien. Solo que ver al hombre que ha intentado matarme me ha afectado. ¿Has empezado a recordar algo? No. Con el tiempo lo conseguiré. Si nos vamos, podríamos estar en Cabo San Lucas al mediodía. De acuerdo, estaré lista en unos minutos. Póngame con la central de policía, señorita. Perdone, la oigo muy mal. Con la policía, póngame con la policía. Enseguida. Sargento Viernes. Con el teniente Quinn, por favor. Espere un momento. Oiga. Oiga. Thank you.
16. Envíe un coche a casa de los Schaefer. Oh, Dios mío.